hoy, como dicen los futbolistas, hoy jugamos en casa. Estamos aquí en Espines de Foz, aquí con los compañeros, con Jaime, con Antonio, yo y ahí atrás la Queca. ¿Queca? Queca dice que va a hacernos de guía. A ver si no me mete por un lío gordo. ¿Qué, Queca? Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser ir a buscar la cueva de gansos. Y el primer objetivo. Pues ahí vamos. Vamos. Bueno. Vamos para la cueva. Aquí el sumidero. Vamos, Queca. Vamos. Vamos, Piruca. Está precioso, precioso. Mira, esto ya casi lo que se daba. ¿Qué ha vuelto aquí? Venimos y ahora ya agarramos la calzada del fierro. Vamos para arriba. Pedro, ¿eh? Mineral de fierro. Ahí. Mira. Nada, esto para cargar las mochilas, para ir ligeros o para que no nos lleve el viento y la cuenta. Mire como un rayo. Y la mina está aquí. Vamos, asomamos a ella. Bueno, ¿y dónde se ve luz para arriba? Sí, sí. La ventilación. Ahí está el colaero, el que sube al exterior. La ventilación. En los últimos tiros del barrenista. Aquí está. Adelante.
Mira, Julio, fundió. ¿No te lo aquí? Una cabra o algo. Sí. Aquí vienen los bichos a comer. Seguro. Les cabres. Ven aquí a gusto. Bueno, ¿no? Yo quiero una bobón de por aquí que sí. Vamos a salir. Aquí está fresquino y corre la brisa que da gusto. Y ahora vamos a ir aquí con dirección a la campa La Cibu y de ahí vamos a bajar al Dinurí por allí. Vamos a ir hacia la llana a la quemada. Era que techo. Este tiene unos añinos. Para salir aquí hubo que abrirse un poco de paso porque hay maleza. Ahí tenemos la llana a la quemada. Estamos aquí en la llana a la quemada. A quienes vistes impresionantes, puesto como el qué, queca, no te asomes mucho, botilla. Bueno, ahora vamos a pasar aquí por la parte superior de la canal de la polea, por ahí, y vamos a ir hasta el pico de Lili. La canal de la polea. La canalina que hay aquí. Coño. Tira arriba por donde va. Jorge, por bajar por aquí vas a comer acá, por donde subir. Ahí está el Villurí. Venga, José, que queda poco. Gracias.
Buen sitio para pa un pinchín. Bueno, continuamos viaje, que llevamos aquí ya una hora por lo menos. Ahí es el fondero. Ahora vamos de regreso hacia la Campa La Cibo. Llegamos a, de nuevo a la Campa La Cibo. Ya llegamos al bebedero del Abidurio. El día de momento muy guapo, estamos disfrutándolo mucho, chavales. Muy bien, tope. Todo muy bien. Tope, el paraíso. Nos lleva su tiempo, estamos tardando más de la cuenta, pero ya que estamos disfrutando de todo lo que estamos viendo. Y para eso lleva tiempo, lleva tiempo. Ahí tenemos el pico Los Vescones. Y aquí el pico Trasmonte. Pues para ir al Ventanón, por la mitad, por ahí vamos a ir. Pues, ¿por dónde pasas? ¿Por ahí? Ahora vamos a ir hasta el Mayuba Vieja, vamos a ir hasta la cabana. Vaya mi Dios. Bueno, vamos a salud de aquí, de la gente que mantuvo y conservó, de Proaza y de todos los que hicieron posible pues la cabana en este punto.
Salud. Punto encantado. Vamos a ir a comer algo a la falla al Tachuido. Claro, estírate tú. Venga, aquí. Ahí, muy bien. Muy bien. Un poco vaga, ¿eh? Y es un poco vaga. Bueno, andamos aquí el... después de comer. Ahora vamos a ir a hacer un pico ahí arriba. De la Cartusina, o bueno, vamos a ver, de los picos. A ver cuál. Vamos a Brañadieya. Terminamos ruta, quizá usemos un poco tarde porque tuvimos echando tiempo, hay tantas cosas guapas que ver y disfrutar y ahí echamos un montón de tiempo. Bueno, compañeros, ¿cómo lo veis? Mucho que ver. Muy guapo.
muy guapo. Tenemoslo al lado de casa, no fue falta de ir muy lejos a cantar lo guapo. Buena guía. Cargando la batería. Bueno, hasta otra.